pero es lo yo que yo te voy a decir un piropo, Joana. A ver. Ay, qué feo. Pon musiquita, por favor. A ver. A ver, cuidado, Yenko. Feliz cumpleaños. Espérate, es su cumpleaños, Yenko. ¿Cómo me gustaría ser tu secadora para que todos los días me agarres del mango? Eso ya lo había... peor que lo de Bruno y no, Fabio. Yo quiero escuchar de la cucaracha. A ver, eso... bueno, pero viñedo de Yenko me gusta, ¿ves? Porque pero está bueno. No, pero a mí yo lo veo aparte, hasta más fuerte que los de Bruno y ese Fabio. Piropo ya lo habíamos dicho Fabio y yo. ¿También? Sí, ah, sí, sí, tiene mucho más. Yo voy a seguir googleando otro. Yo quiero saber el de la cucaracha. Sí, 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 di, ah, lo di. ¿La cucaracha? Ah, ¿tú lo dijiste el de cucaracha? Sí, quisiera... Espero por repetir lo que me he dicho. Me gustaría hacer... Soana, tú dile un refrán, un piropo a Yenko por su cumpleaños. Pero número 5, si así, fueras número 5. Sí, oh, claro. Métele sal y pimienta. Mira que es tu santo, ¿ah? ¿Eh? Si vos fueras el Titanic, me gustaría hacer el mar para entrarte. Pero era fresco. Para entrar. Yo estoy improvisando. Ya tienes tu regalo de cumpleaños. Acá te rojo, Yenko. O prefieres Andrea Cifuentes, Yenko, que venga mejor. ¿Dónde? No sé. Ahí sí tú veas, ¿no? Ya me traicionó, ¿ves? Mirá, porquería, ya no se puede confiar en nadie, mirá. No se puede confiar en nadie. Pero bueno, los piropos creo que es parte del programa, es parte igual, de la creo que, mira, no hay que molestarse. Sí, es verdad, me molestó que esté mi novio ahí, siento como que le ha saltado de respeto. Ahora, o sea, si no estaba, perdón, la verdad si no estaba que, Rodrigo, si no estaba Rodrigo, no te molestabas. Por ahí, es que siento que no le están faltando respeto hasta que no lo vea en la casa. Pero claro, si está ahí de enfrente, Alejandra Baigorria, haciéndole cuernitos ¿y atrás. ¿Y por qué te acompañó? Realmente Rodrigo se enojó, dijo. ¿Y por qué te acompañó? Porque, bueno... está... ¿Porque tiene miedo? No. ¿Porque ella tuvo algo con Mario Jara? ¿Tú crees que tuvo inseguridad por parte de ella? Ah, ¿porque tuviste algo con Mario Jara? Entonces, un besito. Entonces, como que él va a mirar... ¿Solo un besito? ¡Zorro, cuenta! ¡Cuéntanos la verdad, piscina! ¡Ah, no solo! ¡Suelta la sopa! No puedo ser seria con el zorro acá, por favor. ¡Julito! ¡Julito! ¡Ay, si te libre, no quiero! ¡Te cuento! Bueno, está claro que tuvo un besito, ¿no? Ya con lo que ha dicho el zorro. No, el zorro, mira. El zorro y yo nos conocemos mucho y él nos conoce muchas cosas mías y yo muchas cosas. Todo. Yo creo que si el zorro, cualquier productor que esté mirando, el zorro puede tener un programa unitario, él solo, todos los días y puede contar chisme de la farándula que no se acaba nunca, nunca. Bruno, ¿qué pasó al salir de combate? Porque me dicen que Rodrigo, el novio de Soana, quería como que encararte a ti, a tu hermano Fabio, a ver el pleito. Eso... dijo de palabras que nos esperaba afuera. Nosotros salimos normal como todos los días y ahí afuera no había nadie. ¿No se te acercó, no, es que Rodrigo? No, desapareció, no estaba. Pero de repente no ustedes salen a veces. No, justo lo que iba a decir. No, porque no, porque es un poco pequeño. Ah, bueno, también puede ser eso. No, pero normalmente tú te vas a veces solo y Fabio también. Pero esa, vi ayer en un reportaje que se fueron juntitos, ¿no? ¿Quién? Como para protegerse. No, si vive, mi hermano vive conmigo, ¿quién me no, voy? No, yo siempre los veo, que ellos llegan... Sí. Ellos no, llegan pero a veces te vas solo también. Ellos no, llegan no, en un no, colectivo juntos, los he visto, y se bajan en el camino. Igual, a ver, fuimos, o sea, él te estaba esperando, yo le decía, gordo, no, la violencia no, que vas a quedar mal, vámonos a casa, en todo caso lo agarrás después. Y estaba ahí, había un par de cámaras de otro canal, entonces no daba, me dice, no, tienes razón, mejor nos vamos a casa. Y ya. Bueno, y algo ya lo fue a buscar. Ahora te quiero decir yo algo mirándote a ti a los ojos. ¿Cómo, cómo? No, a ella, a ella. A ti no, pues Yenko. Oye, Yenko, tú estás por el otro lado. Te tiembla un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué zorra? Sí. Te pones un poco nervioso. Te gusta, te gusta, ¿no? Ya, a ver, hay que dejar, por favor. Bruno tiene que decirle algo a Joana. Dile, ¿qué le vas a decir? ¡Oh! A ver, yo me retiro. Pero no, si no soy Nora, que a mí no me dirías nada. ¿Cómo son de bipolar los hombres? Por favor. No, no, no he empezado a hablar. A lo mejor voy a hablar mal ahora. Espérate. Como no es el novio al frente. ¡Sal, Yenko! ¡Qué feo, oye! ¿Qué le pasa? Oye, te roban un chico, si me querés tirar. Lo has arañado. No, 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 te lo digo yo. Te lo digo yo, ¿cómo? Lo has arañado. No, que si Yenko te quiere no, no, tirar, no te lo voy a escuchar. Solamente quiero saber la verdad. ¿Te molestó el piropo? Dime la verdad. Mirándole a los ojos, tienes que decirlo. Dime exacto. Joana, mírala a los ojos. La verdad. Más que el piropo, me molestó que esté mi novio adelante y vos le faltes el respeto a él. Vale. A mí ya, bueno. Tu ya. Novio no está, estamos tú y yo. No la amo. Es muy fresca. Si tu novio no está. Bueno, si mi novio no está, el piropo no me molesta. Pero como está mi novio, me parece que tiene el respeto. Bueno, te cuento que tu novio no está.
Sí, nos vamos al corte. Nos vamos al corte comercial y después, como el novio no está, Bruno Agostini le va a dar más piropos a Joana. Un poquito más fuerte. Yo también voy a buscar más piropos. 2 minutos en el paraíso, la más larga, la más larga. Bueno, ahora sí. ¿Cómo? Jenko, la más larga. Venga, así dicen que Bruno es un malcriado. Mira cómo me faltan al bueno, respeto. Bueno, Jenko del Río te toca ahora a ti. Ella te va a dar tu piropo. ¿Me va a dar mi piropo? ¿A mí? Sí. ¿Le va a qué? Le va a dar su piropo. Le va a dar. ¡Ay, ya está caliente! ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver. Bájame las luces, se la vas a dar. Sí, pero me gusta la luz baja. ¿Qué me vas a dar? El piropo. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa también conmigo. Es que estoy... Agárrale la mano, pues es su cumpleaños. No sea fría también. ¿Nada más? A ver, es así. Mira esa mano blanca. Ah, no, ya le está calculando. Tengo la mano ancha. Ya le está calculando. No, no abras la mano, Jenko, por favor. No te conoceré. No te conoceré. No, porque salen mal algunos cálculos. Ya, dale. ¿Cómo me gustaría ser papa frita? Papa frita. Papa frita. Por si ya lo eres. Para acompañar ese lomo. ¿Pero lomo fijo o lomo más o menos? Yo tengo uno. Bueno, yo tengo uno parecido que tiene que ver con la papa. Pero, no. Con el elemento, sí, claro. Uno bien peruano. A ver. Aparte, como sé que no está tu novia. Reivindicate un poco, por favor. Sí, por eso. Como sé que no está tu novia, a ti te gustan los piropos así, un poquito agresivos, fuertitos. Ahí va. ¿Cómo quisiera ser huancaína para derramarme en tu papa? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Felizmente que ya no sabe lo que es huancaína. Yo dije que era bien peruano el piropo. Mirá. Yo creo que hubiera hecho como una ley de hacer la salsa de la boca. Acá no puedo meter una cachetada. Entre tú y yo. Yo también tengo uno. Del amor al odio hay un paso y yo sé que la cachetada no me la quieres dar. ¿Qué te pensás? Que si la te tengo ganas, yo te hubiera agarrado. A ti te encanta. Si te tengo ganas, yo te hubiera agarrado. Te encantó el piropo. Joana, si tú lo has buscado en el Facebook, ahora te haces la salsa. Sí, es lo que me... Si yo quisiera, ya me lo llevo al baño y hago una de su... ¡Ay, Dios! Espera. Joana, pero es más ahora, que es guapo. No, ahora voy a hablar yo. De los 20.000 hombres que sí, me voy a poner aquí porque ya me puse serio. Suave, 20.000. No, sí. Suave, un respeto a todo Perú. De los 20.000 hombres que le has escrito y le has mandado un mensaje, 19.999 se fueron contigo menos uno, yo. ¡Wow! Le habré escrito a 7, 10 personas en esos 5 días que estuve soltero. No, pero no digas que me lo llevo al baño y es fácil porque conmigo no fue fácil. Okay, de hecho, pero nunca quisiera, ya te tengo donde quiero. No, ya. Al contrario, si yo te dije que no del principio. ¿Y qué me estás diciendo, piropos guarangos? Porque estamos aquí, o sea, nos estamos prestando. ¿Estás un poco ofendido porque como si fueras una cosa fácil, Bruno? No, es que ofendido es cuando alguien miente. Ajá. Es como si yo agarro y me invento ahora una mentira tuya. Ahí sí te ofendo porque estás mintiendo. Chicos, tenemos que ir un corte. El tipo de otra vez. Ha vencido. Muchas gracias, Joana González. Muchas gracias, Bruno. Continuamos porque hay una sorpresa para el cumpleañero. También, más sorpresa. Sí. Más piropos. Excelente. Vamos a comenzar el reto, se quedan todos.